queridos amigos, estamos ante una semana muy importante aquí en el Perú porque el domingo vamos a tener la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tenemos un candidato que representa el comunismo y tenemos una candidata que para muchos representa la corrupción. Y muchos están pensando qué hacer. La Biblia dice que busquemos lo mejor de la ciudad. Esa es nuestra tarea como cristianos, por eso no puedes votar en blanco o viciado o no votar para nada o algo por el estilo. Porque tu tarea es buscar lo mejor de la ciudad. Hay muchos que están diciendo, bueno, si todo el 66% vota en blanco, no va a suceder. Y otra vez, Dios te dice que tú tienes que buscar lo mejor de la ciudad. Y la segunda cosa que tiene que ver con el mejor de la ciudad, comprobado. Yo vengo de un país donde la mitad del país vivía bajo ese gobierno comunista. Y te puedo asegurar que cuando se cayó el muro, todo el mundo estaba feliz de por fin estar libre, de por fin poder hacer su fe, realizar su fe, poder crear, poder estar. Y los experimentos acá en Latinoamérica nos muestran, tanto en Bolivia como en Venezuela, que el comunismo acá, o bolivianarismo, tampoco no funciona. Algunos dicen, no, pero Castillo no es comunista. Sí, pero su plan de gobierno lo es. Por eso, este domingo tú tienes que elegir si quieres lo mejor para la ciudad o que quieres creer a un encantador de serpientes que sabe hablar bien, que sabe tocar esas partes tuyas donde tú estás herido, donde tú has sufrido, donde a ti te han tratado mal, donde a lo mejor en tu familia han sufrido el gobierno del padre de la otra candidata. Yo no sé dónde tú estás parado, pero hay una cosa que quiero que tengas en claro. Esta semana es semana de orar, pero tampoco, Señor, elige tú aquel que tú quieres. No, Dios está hablándote a través de tus líderes, a través de tus pastores. No puedes elegir al comunismo. Si nosotros elegimos al comunismo, Dios va a decir, bueno, eso es lo que ustedes querían. Pasó en el Antiguo Testamento. El pueblo quería un rey y Dios le dio a Saúl, que al final fue un fracaso total y los llevó a la ruina. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo, pero creo que esta semana es semana de oración. Es semana de orar para que la idea del comunismo desaparezca del Perú. Ya hemos visto las primeras consecuencias. El dólar a 3.84, el aceite a 9 soles en lugar de 4, y todos los precios subiendo. ¿Por qué? Porque ya se ha creado una inseguridad de lo que va a pasar. Por eso creo que es muy, muy importante que esta semana estemos orando los 10 minutos en la mañana, los 10 al mediodía, los 10 en la noche. Y en una de esas vamos a hacer algo todavía el próximo viernes en la noche. Pero la realidad es que necesitamos, y Dios necesita que tú te pares por tu nación para que esta nación Perú no sea una nación comunista. En eso estamos de acuerdo todos los pastores o la mayor parte de los pastores acá en el Perú, que no han sido comprados, que no se le ha dado plata para que voten por algún candidato. Yo no soy fan de la candidata que se enfrenta con la idea comunista, pero hay una cosa que estoy seguro, en el comunismo la vamos a pasar mal, especialmente como cristianos, pero no solamente como cristianos, sino como país, y es nuestra responsabilidad de evitar eso. Así que yo te invito a prepararte esta semana para elegir bien el próximo domingo. Muy buenas tardes con todos. Hoy día yo tengo el privilegio y el gusto de darle enseñanza en estas vitaminas y quisiera compartirles un mensaje que es acerca de no olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestras vidas.
Voy a comenzar a leerles Deuteronomio capítulo 8 del versículo 10 al 14 y dice, lo podemos encontrar en la Nueva Versión Internacional. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, hayan aumentado tu plata, tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. En esta parte Moisés les está hablando al pueblo de Israel, los está confrontando, les está diciendo que no se olviden de donde Dios los sacó, que era Egipto, donde eran esclavos. Ellos no podían decir porque nos va bien, porque estamos siendo bendecidos, o porque nuestros ganados se están multiplicando, nuestros rebaños igual, o hemos visto provisión o abundancia en nuestras riquezas, podemos dejar a Dios a un lado y podemos seguir con lo nuestro porque nos va bien, sino que ellos seguían, tenían que seguir alabando a Dios, tenían que seguir honrándolo, dándole ofrendas, tenían que seguir conscientes de lo que Él había hecho por ellos, donde los había liberado de sus enemigos, donde los había liberado de la opresión que tenían en Egipto, donde eran esclavos. Y nosotros no tenemos que ser esclavos para que no tengamos que olvidarnos de Dios, sino como Él sacó a su pueblo de Egipto, donde eran esclavos, donde estaban sufriendo, también nos rescató a cada uno de nosotros. Te rescató a ti, me rescató a mí, donde puede ser de un lugar físico, tu casa, tu familia, tu trabajo, puede ser de un área espiritual, que Él te hizo libre de cadenas, te hizo libre de depresión, de impureza, de amargura. Y aquí yo también les quiero compartir un poco de mi testimonio, que es cuando yo era muy pequeña, era muy cerrada, muy amargada y vivía en depresión y sentía que mi vida no tenía propósito. Pero cuando yo comencé a ver que Dios tenía un propósito conmigo, un sentido para mi vida, porque cuando yo llegué a la Casa de Transformación, que es donde ahora yo soy colaboradora, yo no pensé que iba a hacer con mi vida más adelante, no sabía. Pero cuando yo le abrí mi corazón a Dios y se lo entregué, Él comenzó a transformarme, a ministrarme, a sanar las heridas, a romper esas cadenas, esa maldición, y me comenzó a hacer libre. Y yo puedo dar testimonio hoy día de que Él me hizo libre de la depresión, que yo ya no me tengo que meter en ese hueco, que yo ya no me tengo que meter en esa posición de que soy la víctima, o de que nadie me entiende, o que nadie me puede ayudar, o pobre yo, sino que Él ya me hizo libre de eso. Y eso es un ejemplo de una área espiritual. Y yo no conozco tu caso, pero puede ser que tú también estés pasando en estos momentos por una lucha, o que estás saliendo de una lucha, y donde puedes dar también testimonio que ya eres libre de cadenas, de depresión, de impureza, de amargura, de vicios, de adicciones. Puedes dar testimonio de eso, que ya Dios te liberó, pero lo tienes presente. ¿Te acuerdas de donde Él te sacó, cuando te va bien, cuando no te falta nada, cuando ves cosecha, cuando ves que no te falta nada, porque comienzas a ver multiplicación en tus finanzas, comienzas a ver protección en tus bienes, en tu salud, no te falta nada, en verdad? ¿Te acuerdas de lo que Él ya hizo en ti, de lo que Él hizo por ti? Porque más adelante Moisés en el versículo 17 le sigue diciendo al pueblo de Israel: no se te ocurra pensar, esa riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No podemos jactarnos y decir que lo que tenemos después de que Dios nos ayudó es porque nos lo hemos ganado por nuestra fuerza, nuestra capacidad, o es mérito, que nos merecíamos un premio, sino que Él nos lo dio por gracia. Él nos perdonó, Él nos hizo libres, Él nos rescató. Jesús se fue a la cruz por cada uno de nosotros y lo hizo por amor. Él ya pagó el precio, Él ya nos dio la victoria, Él ya nos rescató, nos hizo libres. Si Él te sacó de ese lugar físico, de ese lugar, de esa área espiritual, no tienes que volver a ese lugar, no tienes que volver a quejarte, a ver lo que está mal, o que te vuelve a atacar, como que es esa lucha que tú tenías y tú dices, pero ¿qué me pasa? Sino que tú puedes comenzar a agradecer, comenzar a ver lo que Él está haciendo. Y realmente todo el crédito se lo debemos a Él, toda la honra, toda nuestra alabanza se la tenemos que dar a Él, como el pueblo de Israel tenía que seguir honrando a Dios con toda su vida como pueblo.
Y muchas veces cuando nos va bien, es como que no necesitamos más, ya no tenemos que seguir llenándonos, estamos satisfechos y nos distraemos con otras cosas y nos buscamos otras bendiciones y nos alejamos de Dios y nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros cuando estábamos súper mal y pensamos que no necesitamos su ayuda. Y cuando recién las cosas se comienzan a poner mal o feas, ahí recién reaccionamos. Y claro, porque no tenemos otra, pero no tiene que ser así, porque Dios va a estar ahí, porque Él es fiel, Él nunca se va, pero nosotros no podemos vivir así, porque Él hizo tantas cosas por nosotros y no podemos tratar así el regalo que Él nos dio. Y es como con nuestros padres, nosotros vivimos con ellos, te dan apoyo, cubren tus necesidades básicas como el estudio, como la comida, la vestimenta, te dan amor, educación, atención, pero tú no solo acudes a ellos cuando te va mal, porque no puedes seguir solo, sino que tú convives con ellos, tú sabes que ellos están en todo momento, que no tienes que estar mal recién para que ahí ganes su atención, sino que ellos están pendientes, ellos se preocupan de ti y eso es lo mismo con Dios. Él nos conoce, Él nos ama tanto que permite que seamos sus hijos y que como hijos podamos buscarlo en todo momento y agradecerle en todo momento y no solamente cuando las papas queman y cuando ya no nos funciona algo y cuando no vemos una salida y estamos perdidos y nos damos cuenta que hemos vuelto a ese mismo lugar donde éramos esclavos. Y eso puede pasar con la queja, eso puede pasar con el orgullo, que comienzas a perder ya la libertad que Él te dio, que Él ya te rescató, Él ya te perdonó. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no olvidarnos del lugar de donde Dios nos sacó? El primer paso es agradecer, porque el agradecimiento abre puertas de fe. Es dar gracias antes de ver lo que quieres. Es como decir, yo confío en ti, yo creo en ti, y yo estoy viendo lo que estás haciendo y no estoy viendo lo que falta, sino lo que ya puedo como confiar en ti, lo que tú dices lo vas a hacer. Comienzas a agradecer, a desatar esos milagros con fe. El segundo paso es llenarte de su presencia en todo momento y no solamente cuando estás mal. Lo buscas en tus tiempos con Él, en el devocional. Aprovechas el tiempo, aprovechas cada oportunidad para poder honrarlo, para poder darle gracias, para poder realmente demostrarle tu gratitud, demostrarle tu alabanza, tu honra. Y eso te va a ayudar a ti para acordarte de donde Él ya te hizo libre, donde Él ya te sacó y te va a decir, mira, yo ya hice eso, yo ya te di la victoria sobre esta área. Y el tercer paso es confrontar el orgullo, porque como Moisés les dijo, no se vuelvan orgullosos, no se olviden de donde Dios los sacó, que era Egipto donde eran esclavos. No te olvides de donde Él ya te hizo libre, donde Él ya te sacó. No vuelvas a ese punto, no vuelvas a ese lugar. ¿Y cómo confrontas al orgullo? Poniendo un stop, tomando tu lugar y diciendo yo necesito ayuda y comienzas a buscar consejos, comienzas a buscar a tus líderes, comienzas a buscar a tus padres, a tus pastores, a las personas que están a cargo tuyo y decir yo no puedo solo, yo necesito que Dios me vuelva a llenar, yo me he alejado de Él, me he olvidado de lo que Él hizo por mí, de donde Él me sacó, donde Él me hizo libre, yo quiero realmente estar agradecido y consciente de lo que Él está haciendo, de lo que Él ya hizo, porque Él es un Dios vivo, Él se sigue moviendo, no se quedó en el pasado, como no se quedó en la historia del Antiguo Testamento, como salvó a Israel de Egipto, sino que Él se sigue moviendo ahora. Y lo más importante de todo es que lo alabemos por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de lo que está pasando a nuestro alrededor. La alabanza tiene que ser para Él, no para nosotros, porque tú puedes sentir satisfecho y decir, yo ya tengo todo, yo ya no necesito nada, y te puedes alejar de Él y perderte, y así no vas a ver que Él realmente cumple sus planes en tu vida porque tú no lo quieres, tú te vas, te alejas, te pierdes y te olvidas de Él. Y yo te recomiendo a ti que des esos pasos de agradecer en todo momento, porque eso te abre puertas de fe y llenarte de su presencia. Y es en todo momento, no solamente cuando te va mal, confrontar al orgullo,
decir, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero estar así, yo necesito a Dios, yo necesito ayuda, necesito oración, necesito trabajar esa área, y yo ya no vuelvo a ese lugar y no me hago el loco, la loca, y digo, estoy bien, no necesito que alguien me diga lo que tengo que cambiar, porque muchas veces no vemos lo que está mal en nosotros, pero otras personas sí lo ven y te lo dicen, pero tú ya no lo puedes ver porque hay como una barrera, un velo que no te deja ver, o tus oídos están tapados y no puedes escuchar y no puedes obedecer, porque la obediencia trae bendición, y los del pueblo de Israel tenían que ser obedientes para que Dios los bendiga, para que Él cumpla sus promesas, porque Dios cumple sus promesas y Él es fiel, pero también nosotros tenemos que corresponder a eso, tenemos que demostrarle realmente que lo amamos, que queremos que Él nos siga sanando, que él siga moviéndose en nuestras vidas, que el perdón que Él hizo por nosotros, la libertad que nos dio, vale, es muy valioso para nosotros, es algo tremendo. Y entonces yo te animo a ti, donde te habló algo, que comiences a hacerlo, comiences a dar estos pasos para que no te olvides de lo que Él ya hizo por ti. Y ahora voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias que tú nos amaste primero, que tú nos conoces, que tú sabes cada situación por la que estamos pasando, cada uno. Señor, yo bendigo a las personas que están escuchando este mensaje, que realmente pueden acordarse de lo que tú ya hiciste por ellos, donde tú los rescataste, donde tú los liberaste, donde tú les diste una nueva vida, que ellos se acuerdan de eso y comienzan a vivir en esa libertad, que comienzan a vivir en esa alabanza, en esa honra hacia ti, Señor, donde no se vuelven orgullosos, donde no se vuelven que ya no necesitan tu ayuda, sino que pueden reconocer que te necesitan, pueden reconocer que sin ti no son nada, sin ti no tienen todo lo que tienen ahora. Señor, yo te invito a que tú los llenes, Señor, que tú los visites y que tú les sigas ministrando y que les sigas hablando, en el nombre de Jesús. Amén.